Voy a explicarlo de otra manera. No existe un mundo donde están separados países, porque alguien por ahí comentó si venís de un país capitalista. En realidad el mundo no está separado en países capitalistas y países comunistas. Esa es la etiqueta que ciertos gobiernos se han dado o han dado a ciertos partidos políticos. Pero en realidad el capitalismo es lo que ha sido el mundo hasta ahora. O sea, hasta el siglo pasado, digamos, predominantemente. O sea, son dos partes de la psique humana. El sistema, el poder, a través de los inventos, del artefacto, de la institución, de la autoridad, controlada por un número definido de personas, es una idea, es una parte de la mente individualista, de la mente, de la. La parte de la naturaleza humana que tiene que ver con el avance del individuo. En realidad, el individuo avanza para hacer que tenga éxito la colectividad. La evolución y la creación, la vida no hace individuos y luego aparecen las colectividades. La evolución o la creación crea formas vivientes en forma colectiva. O sea que el individuo es tajante en su abuso de poder o en su vanguardia de inteligencia para servir a la colectividad en realidad, aunque no lo sepa, no vivimos los individuos pensando, somos utilizados por la evolución o por la vida para que hagamos que la colectividad tenga éxito y no lo sabemos. Entonces, aparece con el avance, el progreso. O sea que el socialismo, el marxismo es como. Es como un pasito de bebé en la civilización, un paso que intenta hacer una aparición de algo que parece ser un paso evolutivo hacia una inteligencia más alta, porque la humanidad estaba comenzando a comprender las ciencias ecológicas, la sociología, la psicología no existía. O sea, de repente estamos mirándonos como especie, cómo interactuamos, cómo nos afectamos en el desarrollo. Influenciamos a todas estas ciencias, influenciamos a nuestros niños, todas estas ciencias que, entre paréntesis, está ligado también a lo que luego sería un movimiento verde, ecologista, la comprensión de Gaia, de la unidad global como expresión de creación terrestre, o sea, la manera en que está todo conectado, o sea, todas que luego trajo el movimiento verde, parte también de este movimiento, de esta caravana hacia el futuro en la intelectualidad humana. Entonces aparece la otra parte de la psique humana que empieza a tener una voz, empieza a hablar y a decir, esperen, 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 siempre la hemos cagada, o sea, la hemos cagado, o sea, siempre los reyes, los presidentes, los dictadores. Los gobiernos se llevan todo el poder, miren, siempre hay gente sufriendo, hay masas que, no, que son abusadas, la esclavitud, esperen, esperen, hay algo que, porque existe el prójimo, entonces empieza, o sea, ¿por qué dicen que Jesús fue el primer comunista? Porque es la otra parte de la inteligencia humana, es la que dice, pero en realidad tendríamos que pensar siempre en la colectividad, porque nadie puede tener éxito si la colectividad no tiene éxito primero. O sea, es una idea de inteligencia y de intelectualidad, pero que no es la que vivimos. En realidad vivimos en un mundo egoísta, de miles de individuos hablando al mismo tiempo. Y la parte que es la inteligencia colectiva de los individuos o del ser humano, nunca se ha desarrollado porque no es la naturaleza del ser humano desarrollar esa parte de nuestra psique. Porque como la punta de una lanza, el individuo es lo que va cortando y va empujando y va tirando. Son los remolques, son los caballos de la inteligencia política, digamos. La mentalidad individualista, egoísta, que piensa a mí, a mis amigos. La parte que nos importa a la colectividad no tiene mucha elocuencia, no tiene un campo intelectual, pero han aparecido las ciencias de inteligencia pluralista, o sea, no solamente con la llegada del marxismo, sino que ya antes, o sea, la idea, la de votar, la que todo el pueblo levante el brazo y dije, sí, nosotros queremos, te aceptamos, líder,
Es una idea democrática. Los líderes en realidad no pueden llegar a la cabecera si no hay una reciprocidad entre el apoyo del pueblo. O sea, queremos que él nos guíe, que él sea el líder, que él sea el rey, que él nos lleve en batalla. La democracia siempre ha existido en realidad, no fue un invento de los griegos. Ni, o sea, estas son dos partes de la psique humana que encuentran una voz. Y terminan, luego nosotros terminamos creyendo que son distintos, son como dije antes, dos boxeadores, dos filosofías que deben confrontarse. No, el ser humano está por un lado expresando una parte de su mente y por el otro lado está expresando otra parte de su mente. Y la que más ha hablado hasta ahora, obviamente, es la del individuo, es la que tenía el poder, es de los que tenían las imprentas, las lapiceras en la mano, las armas. Los pocos políticos, los presidentes, o sea, lo que dieron forma y título a todas las instituciones y nombre a las cosas, es esta mentalidad egoísta, o sea, más del lado egoísta del ser humano, del individuo. Y la otra parte encuentra dificultad, naturalmente, por este motivo, a poder verbalizar y articular una inteligencia que tiene siempre prioritariamente la consideración de la colectividad primero, siempre colectividad, colectividad. Esa no es nuestra naturaleza. No podemos estar siempre pensando colectividad, colectividad, para que todos tengan, para que todos tengan, para que les llegue a todos, para que les alcance a todos. No es cómo funciona el ser humano. El ser humano empuja a través del individuo primero. Pero a medida que nos fuimos poniendo más inteligentes, la parte esa que se da cuenta intuitivamente que sin colectividad no somos nada, sin el prójimo no somos nada, empezó a decir, no, bueno, pero entonces quiere decir que los errores de lo que hemos hecho hasta ahora, entre comillas capitalismo, en senso general, de todo lo que mayormente hemos sido, de alguna forma, abstracciones, lo que hoy conocemos como capitalismo, no funciona, causa errores, tenemos que pensar en todos. Entonces empezaron a diseñar los pensadores políticos, a decir, bueno, a ver, para qué el dinero llega a todos, para que la comida llegue a todos, y lo hicieron a lo bruto, lo hicieron mal, obligando y yendo contra la naturaleza que es del ser humano, que es individualista, que es egoísta, que se equivoca y empuja igual con toda su fuerza. Entonces es muy difícil lo que quiere lograr el marxismo, el socialismo. Quiere lograr crear una perfección gubernamental que no es la naturaleza del ser humano, por eso falla, por eso. Termina obligando y termina siendo también preda a los que tienen poder y se convierte en el enemigo, entonces se tienen que defender, entonces se ponen agresivos para defenderse, pero en realidad la idea marxista es pacifista, quiere que todos estemos bien, no es fácil desarrollarla y termina sucumbiendo, porque si hay dos personas en una habitación, y dicen, uno tiene todas las cosas y el otro recién empieza diciendo, pero vos también quisieras que si yo tuviera todas las cosas, las distribuyera en igualdad hacia vos, ¿no? Le dice a la otra persona. Y esa persona que tiene todas las cosas, dice, sí, tenés razón, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que yo que te estoy lastimando? ¿Que te estoy haciendo mal? ¿Que soy un egoísta? O sea que es muy difícil este proceso evolutivo. Porque en efecto nos quiere llevar para algo que no es la naturaleza del ser humano. Quiere que esa persona que tiene todo diga, sí, tenés razón, es cierto que lo importante es que los dos estemos bien. O sea, eso no es fácil y no es algo que jamás va a ser realmente conducente, ¿cómo puedo decir? Nunca va a ser algo que va a fluir fácilmente para nosotros. Ah, bueno, es otro partido político, mirá, y de repente ganan por un tiempo los socialistas, y es como si fuera un partido de fútbol, que hoy por unos años es River, por otros años es Boca. No, no es así. Estamos pretendiendo algo que es difícil y cada vez más difícil a medida que nos ponemos más inteligentes con respecto a nuestros errores, a los errores que causa la naturaleza humana. Ese es un desafío cada vez más difícil y eso no va a cambiar. Nunca se va a poner más fácil crear sistemas políticos más sabios o más justos a la colectividad humana. Siempre va a ser lo difícil. Pero hasta que no entendamos que eso es lo que está pasando,
Vamos a seguir encajados pensando que es una confrontación de cuadras o de dos boxeadores o de tres boxeadores. O sea, no es eso, no es esto lo que está pasando. Hay que entender el camino de la humanidad y lo que de repente, hasta dónde llegó y lo que quiere lograr. Entonces vamos a ver que el socialismo y el marxismo no son el enemigo del capitalismo. Son los que empezaron a decir, esperen, no se dan cuenta de todos los errores que venimos repitiendo, repitiendo, repitiendo siempre lo mismo con esta humanidad. O sea, nunca existió esa conversación. Y esa es la conversación que tiene que existir para que todos nos tranquilicemos y nos dejemos de pelear. Y digamos, bueno, entonces, ¿cómo se puede hacer si en efecto es muy difícil? De repente dice el capitalismo. Se da cuenta que no estaba siendo agredido y por ahí de repente puede preguntar, es que es muy difícil lo que vos proponés. Y el socialismo, entre comillas, dice, sí, ya sabemos que es muy difícil, pero tampoco el socialismo, el marxismo, se dio cuenta que tampoco es uno de los boxeadores o una de las escuadras. Porque al empezar a pelearse, los dos se convencieron que eran opositores, que eran escuadras, que eran boxeadores, uno de distintas maneras, porque también ese es un problema de la naturaleza humana. Estamos acostumbrados a evolucionamos confrontando los desafíos, los dolores, los sufrimientos, y para poder ser eficaces en superar los sufrimientos o la agresión de un animal o de lo que fuese que nos atacaba a lo largo de nuestra evolución, es importante poder concentrar nuestras habilidades hacia lo que identificamos como enemigo. Entonces tenemos en la cabeza una predisposición al encuentro confrontacional. Ni bien hay problemas, nos desesperamos, nos agarra miedo o queremos escapar o hay avaricia o lo que fuese. Entonces, para poder lograr eso y escapar el problema o el sufrimiento, la confrontación, tenemos que aplicar todas nuestras facultades. Y para eso debemos identificar un enemigo. Por eso es tan fácil caer en la polaridad, en la confrontación binaria, en eso de que, bueno, entonces, ¿de qué lado tomás vos? ¿Sos blanco o sos negro? Eso es algo que también nuestra naturaleza nos lleva, nos caemos en eso fácilmente. Y hay que luchar contra todas estas cosas que expliqué. Bueno.